Recién hoy trascendió el secuestro de un poderoso industrial, Alberto Lloveras, director del establecimiento metalúrgico Tensa, ubicado en Avenida Mitre al 3800 de Munro. Nos da una idea del carácter importante de esta industria, el hecho de que aquí trabajan aproximadamente 1200 personas. Lloveras fue liberado en las últimas horas de anoche. Y aquí tenemos el testimonio directo de la persona que sufrió el secuestro, el propio Lloveras. Bueno, el día viernes de la semana pasada, yo salía de mi trabajo, salía hacia mi trabajo a las 8 de la mañana, como es mi habitud, y al doblar, digamos, aproximadamente a menos de 100 metros de mi casa, fui interceptado por una camioneta. ¿Cuántas personas en la camioneta? En la camioneta no sé cuántas personas había, realmente, pienso que había una sola persona, pero eso me obligó a mí a parar, y al parar una persona se me acercó con un revólver y me dijo, bueno, déjame al lugar, de una forma bastante autoritaria. Entonces yo me corrí hacia el lugar y al darme vuelta me encontré con otras personas con ametralladoras realmente. ¿Cuántas en total? En total eran tres personas. ¿Jóvenes? Sí, eran personas jóvenes, no creo que superan a los 30 años. ¿Los llevaron en su propio coche? Los llevaron en mi propio auto hasta aproximadamente... no sé, habrán sido unos 5 minutos de tránsito, digamos, y luego cambiamos de vehículo. ¿Y luego hacia dónde los llevaron? Bueno, no tengo casa. No tengo la menor idea porque iba totalmente vendado. No sé exactamente si era una casa, un departamento, o qué podía ser. ¿Cuál fue su diálogo con los secuestradores? ¿Cómo lo trataron? Bueno, los secuestradores me han tratado muy bien en todo sentido, digamos, primero preocupándose de mi salud y luego preocupándose de todos los detalles, de alimentación, de higiene, etcétera, etcétera. ¿Se manifestaron como pertenecientes a una organización extremista? Ellos se manifestaron efectivamente como pertenecientes a una organización extremista, que no puedo decir exactamente cuál es, pero ellos hacían énfasis a esa situación, ¿no es cierto? ¿Qué suma solicitaron por su rescate? Bueno, según me he enterado después, la suma ha sido superior a los 1000 millones de pesos, digamos. ¿Cuánto abonaron? Bueno, yo tengo entendido que se ha abonado del orden de 600 millones de pesos, aunque, digamos, no tengo la cifra exacta. ¿Esa suma quién la aportó, su familia o la empresa? No, en absoluto. Mi familia, yo soy un simple trabajador jerárquico, digamos, de la empresa. Tiene que haber sido aportada por la empresa, indudablemente. No sé cómo, porque no estaba en condiciones... ¿Usted es argentino? Yo soy argentino, efectivamente. ¿Qué efecto le deja todo esto? ¿Qué resabio deja en usted un hecho de esta naturaleza? Bueno, no todavía no lo puedo, un poco, ¿Cómo lo analiza usted a pocas horas de haberlo sufrido? A pocas horas de haberlo sufrido, yo pienso de que tengo que seguir en la lucha. Mi lucha es lograr la producción dentro de mi empresa para lograr la estabilidad del personal.